bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos acá en casa de Mónica, ya que le venimos a preparar. Entonces le vamos a preparar un delicioso desayuno aquí con el apoyo de los demás chicos y también con el apoyo, y también con el apoyo de Mónica. Fíjate que el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos huevitos revueltos. También compramos una caja de alitas. Mira que el día de hoy Alfonso nos va a ayudar a cocinar. Así es. También compramos queso y crema y unos frijoles la chula y vamos a hacer un fresco de piña, de juice. Y plátanos fritos. Y allá anda Daniela con los plátanos fritos. Entonces, estoy soplando mucho, hay mucha mosca. Hay demasiada mosca. Ajá, hay bastantes moscas. El motivo es, ¿verdad, Raulín? De que pues el desayuno acá es para compartir con ellos, ¿verdad? Y máximo que el día de hoy, pues ella creo que nos venía a vender hoy. Entonces, compartir un desayuno con ellos para que más que todo los conozcan a ella, que es un caso nuevo. Y aparte de que pues las niñas, pues como decían, que no tenían que comer, ¿verdad, Raulín? Entonces, ahí gracias a todos los suscriptores, ¿verdad? Que están siempre pendientes de nosotros. Muchas gracias. Y bendiciones siempre ahí, ¿verdad? Y un abrazo a la distancia, ¿verdad? Esperando pues que les gusten estos videos, ¿verdad, Raulín? Así es. Bueno, entonces por acá ya tenemos a la Daniela rodajeando el plátano. Sí. Ya lo tiene pelado, ya ahí está la casca. Y ahorita solo me toca cortarlo, como lo voy a rodajearlo. Lo voy a rodajear. No, lo voy a cortar en juliana porque no va rodajeado, no va redondito. Mi tía, así que es juliana, es mi tía, así Raúl. No, corte de juliana. ¿Tu tía? No, mi novia se llama Juliana. Ve pues. ¿No se llama Juliana? Ah, sí. O sea, hoy sí aceptaste que sí es tu novia la que vivíamos y que se llama Juliana. Entonces... No, lo que pasa es que como nadie me quiere, me tocó que tener una novia imaginaria. Ah, bueno. Entonces se llama Juliana. Nadie te quiere, güey. Y a veces... ¡Ay, me picó una! Que... Oh. ¿Qué? Venía a revisarme la espalda, me picó algo. Y era una hormiga de aquella negra. Sí, eso es. Y si me soplas aquí. Nosotros vamos a hacer los huevitos ahorita con Mónica. Bueno, pues. Mónica nos va a echar ahí la mano, ¿verdad? Yo voy a hacer las alitas. Bueno, pues. Ay, no me picó la hormiga mucho. Mira, por aquí ve a la nena ayudándome a soplar porque hay muchas moscas, ¿sabes? Sí, era la nena que estaba malita. Ajá, y esta ya se está recuperando, pero es por las moscas, ¿verdad? Porque es que yo creo que si uno va a emprender su negocio así, tiene que ser alejado de la sociedad, o sea, donde hayan personas, porque... Mira, así como el caso de ella, enfermó. ¿Y qué culpa tiene la nena? Nada, ella quería comer y pues... Aunque así doña Mónica quiera tapar la comida, las moscas se meten a donde... Sí, así es. Como decía Daniela, aquí estamos cabal en el callejón de Doña Blanca, ¿verdad? Creo que muchas personas vieron el video ese de Doña Blanca. Y así está tapando el caso también a ella, ¿verdad? Que hay demasiado mosca. Detrás está el... ¿Cómo se llama? Está el gallinero, ¿verdad, Raulín? Así es, bueno, entonces por acá vamos a ver a doña Mónica. Ya le echamos el aceite, ya está caliente, entonces ahorita le va a dejar ella caer la cebolla. Sí, está bien, pero... O sea, Mira, compramos medio cartón de huevo, solo que nos lo dieron así en bolsita. ¿Medio cartón en bolsa? ¿En bolsa? Yo lo pedí en cartón, pero no. En las tiendas de fuera, de otros lugares, lo dan en cartón. Allá en la Mema. Ajá. Ahí bueno. Lo dan en cartón, nosotros le dijimos que usara el medio cartón y nos quiso bajar. Ahí está ayudándole doña Mónica a la Mercy. Vamos a la bueno, y ahí está la Daniela pelando los platanitos, ¿ve? Sí. Fíjate que he visto varios videos. Ajá. Y no sé si lo hacen por broma o saber por qué. Pero hay gente que dice que no pueden pelar los plátanos. O sea, los pelan así como que si fueran, como si fuera cualquier verdura. O sea, sí. Los pelan con cuchillo. Ajá. O sea, no lo pueden pelar. O sea, igual nosotros aquí venimos, ese ya lo tengo pelado, pero igual voy a hacer este, ¿no? Vamos a que nosotros aquí lo pelamos así. Yo creo que va a haber mucha gente que también lo pela así. O sea, solo le abrimos un puentecito ahí, si hay cuchillo, ahora si no, pues no va. Y le hacemos esto y ya se peló el plátano. Y pero hay otras gentes que los pelan así como que si fueran... Papas. Ajá. Y hay otros que sí saben pelar así, les responden con el video que yo tan fácil, por la mitad, tan fácil que es pelar. Ponerlo por la mitad y después empezaba a hacer así en tiritas. No hombre, o sea, en quitarle la cáscara pues.
hay pelarlo, gente que lo pela así, mira, ve, lo agarra y lo pela así, ve. Ah, no, así sí, no. Ajá. Yo solo le quito lo de aquí, ve, lo de aquí y lo de aquí, y le quito. Y lo, se abren y se así, abre. ¿Ve? Ahora cuando ya está duro, sí. Y hay gente que sí sabe pelarlo de esa manera y les responden que así no se pela un plátano y empiezan con el play. Okay. Bueno, a veces he visto yo también de que a veces los pelan así, o sea, los parten así, pero con todo y casca, pero es porque quieren hacer agua, ¿verdad? De plátano. Ajá, para muy sacarle aparte potasio. Ajá. Ajá, bueno, entonces ahorita van a echar los huevos también, ¿ves? Ahí está el primer huevito. Ahorita va a empezar el segundo huevito. Ya se volvió todo. Segundo huevito. Cuarto huevito, quinto, sexto. Ahí está, ¿ves? O sea, como dice, ya huele a casorio. No, qué rico se ve. Cuando te casé, pues. Ya lo va a mover, ¿verdad? Ya estaba la cebolla. Ahí está batiendo el huevo. Qué bien, ahí estamos ahí con el apoyo de doña Mónica también. Bueno, entonces vamos a esperar unos minutos. Bueno, entonces por ahí Alfonso dijo que iba a echar las patitas, pero yo veo que son alitas. Patitas. Patitas, bueno, si de son pollo. Patitas. Son patitas porque mira, mira, ves. Aquí hay una piernita, ¿verdad? Ah, pero no están las patas. Bien, aquí está, ¿verdad? Acabar, mira. Es una piernita. Y la patita no está. Aquí está la patita, ¿no? Mira, se borra uno en brazo. Ah, sí, pues. Son patitas con alitas. Raúl. Ya sabes que le di una patita de Raúl. ¿Ah, sí? Ay, qué mentira. ¿Le echaste la patita a Raúl? No, la regalé. Ah, o sea que la Daniela no tiene patita ahí donde está ahorita. Solo una tiene. ¿Te contás, Raúl? ¿No? Bueno, Una que nos vendieron en el ahí donde venden pollo frito. Ajá. Y no tenía nada de carne. No tenía nada de carne. ¿No? Estaba chiquita, ¿no? Era así de chiquitita. Mira. Pues mira, estas más que todo solo es darle vueltas y todo, ¿verdad? Porque solo como estas ya vienen más que todo cocidas, ¿va? Ya tienen sabor y todo, o sea, no se necesita de echarle nada, ¿va, Raúl? Sí, solo es cierto. Solo para calentarlas y todo. Y ahí un saludito ahí a la suscriptora que nos regaló las gabachas, mira, aquí las andamos usando, ¿verdad, Raúl? Ajá, gracias a ella. Ya tenemos las gabachas nuestras gabachas para cocinar. Sí, porque sí, como a veces andamos acá y quiera que no, pues se ensucia uno o algo, la ropa. Y a veces cargan unas y los otros no. Hoy la Daniela no carga, ¿por qué, Daniela? Porque lo que pasa es que el día que... No, se te secó. Digo alguien. No, ni la lavé. ¿Ah? No, el día que cocinamos donde la Carmen. Ajá. Allá la dejé y yo no me di cuenta. Yo andaba a buscar mi gabacha esa. Y la Carmen hoy me dijo: es que allá está tu gabacha conmigo y hasta un mantel de jarro. Y yo, ay, Dios, y yo voy a buscar mi gabacha. Y hoy la mía se secó. Y hoy se me la traje. Es que la otra vez la acababa de lavar y mucho. No es gabacha. ¿Ah? No es gabacha. Es un mandil. Mandil o gabacha. Es lo mismo. No, aquí lo conocemos como gabacha. Gabacha. Como mandil realmente no, ¿verdad? Solo como gabacha, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces la verdad que muchas gracias, nos está sirviendo de bastante, va, Raulín. Ajá. Porque a veces tendamos acá de cocinar y nos vamos a otros proyectos y a veces pues nos ensuciamos por estar cocinando y todo, ¿verdad? Que es parte de nuestro deber, ¿verdad? Pero a veces nos ha ayudado bastante realmente esa gabachita, ¿verdad? Yo entonces... creo que Lupita se llama. Ajá, Lupita, sí, Lupita se llama la... Lupita Serrano. Lupita. Ajá, Lupita Serrano por nuestras gabachas. Ya las estamos usando y siempre las vamos a usar. Ajá. Y muchas gracias. Yo la tengo muy presente a esa suscriptora, muchas gracias ahí por y las gabachas, un saludo a Ami también a la distancia y a las dos un fuerte abrazo. Y a sus hijos y a todos, saludos. A sus hijos, dice. Quiero mandar un saludo también para doña María Chayres, espero se recupere pronto y la apreciamos mucho y oramos por usted, por su salud. ¿Y para otro lugar? Fíjate que ayer, antier... Ah, para una calle de ahí de Pueblo Blanco, ¿no? Ah, eso. Sí, bien, saludos allá para, no sé cómo se llama esa calle, pero saludos. El chorizo, hijo. Fue Raúl el que calle, dijo que calle se de chorizo, calle le dicen. ¿Saber por qué? No sé, yo tampoco. Un saludo, pues. Hay calle de los hilos también. Sí, sí, donde dijiste, la vez fuimos a entregar. Calle de los cerritos. Ajá. También los cerritos, los cerritos. Hay muchos lugares así. Hasta está el puente del que dijeron que va para Chile Triste. Chile Triste, hay un puente llamado Chile Triste. Ajá. Ahí anda para Antiguo. Ay, ¿qué nombres le ponen? Y ahí también cae el Chiribisco. Ah, sí. Allá vivía yo. Dani. Flecha Roja. Yo viví en el Chiribisco. Sí. El Ujuste, algo así se llama. El Ujuste. Incluso hay unas calles que se llaman el Jute. Ah, también. Sí. Ajá. Aldea el Jute. Aldea el Jute.
No, también con Cuba en la calle. Hay una aldea que se llama Bolán o Bolivariana. No. No, Bolivia se llama un lugar de aquí de Porcocales. Ajá. No, los plátanos. Y la verdad, pues ahí está ahorita todos los suscriptores de acá de Guatemala, de todos los países, hasta de Argentina, de verdad, porque hay unos muchos suscriptores que lo ven en Argentina, pues sí. Un saludito bien fuerte ahí a todos los de Argentina, de todos los países, ¿verdad? Se les estima realmente, ¿verdad? Y se les quiere bastante. Y gracias por ver nuestros videos, ¿verdad? Un saludo también a don Darío Arria. Bendición. Sí, yo le quiero mandar un saludo a Alberto, a Carlos, a don Darío Arriaga, también a doña Delia. Ya fue. Bueno, entonces ahí está la salita. Por aquí está el huevito, ¿no? Y falta todavía unos cuantos. Bueno, y entonces por ahí la Dani ya está echando los platanitos, ¿ve? Ajá. Fíjate que una vez, ajá, con los plátanos, yo no tengo mucha buena experiencia. Ajá. Porque, ¿cómo se llama? Porque una vez, ¿no te acordás? Vos ahí estabas, cuando cocimos plátanos y queríamos hacer así como buñuelos. Y le echamos queso y todo, se nos pegaron. Y nada, bueno, nos salieron. Yo los saqué y los tiré. Eran albóndigas de plátanos con queso adentro. Ajá, teníamos que hacer así estilo rellenitos. Ajá, pero después luego hacerle así ve y echarle ahí el trocito de queso y luego cerrarlo y hacerlos puras bolitas, va. Y ahí sí salieron, pero cuando ya teníamos que darle vueltas todas se pegaron. Lo que pasa, Daniel, es de que no les echaste suficiente harina. Y esos plátanos estaban muy maduros y tienen que ser así como este plátano que está duro. Yo los conseguí. Los plátanos maduros. Pero ahí los me encantan a mí porque están así bien jugados. Pero, o sea, cuando querés hacer como una tipo albóndiga, entonces se rompe y ya no sirve. Ajá. No. ¿Aquí me lo echar ahí mismo? Sí. No. Ahí pues. Bueno, entonces por aquí Dani está con los platanitos, ya casi salen los primeros, miren. Bueno, entonces ya están saliendo los platanitos, miren qué deliciosos. Ay, perdón. Bueno. La mosca, ¿eh? Ay, Dios, ahorita no es nada, ahí va a ver cuando bueno, entonces creo que nos vamos a despedir de este video. Ya, hasta pronto. Nos vemos en un videito más. Adiós. Pásense al otro y seguimos cocinando. Adiós. Ah, pues, adiós.